Templarios de la seguridad. Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad. Profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos, de personas y de organizaciones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Templarios de la Seguridad. Aquí siempre con el amigo Roberto Landon. ¿Qué tal, gracias, Carlos, por estar aquí? Bueno, como ustedes saben, Templarios se dedica a todas las actividades que tienen que ver con la seguridad, tanto física como informática. Básicamente informática, pero esto lo llegaremos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Esperamos poder tener el tiempo suficiente como para hablar de todo, que es mucho. Sí, sí, son muchos los temas que tenemos para poder compartir con ustedes. Y siguiendo, digamos, los principales intereses o preocupaciones de la gente, no solamente está el tema de seguridad física, el tema de seguridad informática, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Uh-huh. Bueno, contame, editorialicemos un arranque. ¿Cuál sería el tema hoy? En el programa pasado empezamos a desarrollar el tema de soluciones para poder proteger propiedades, es decir, departamentos, casas en barrios cerrados o country, casas de veraneo, zonas que están alejadas y que necesitan tener algún tipo de, no solamente de protección, sino a veces también de monitorización de lo que está pasando. Estuvimos hablando del tema de cámaras, uh-huh. Estuvimos hablando del tema de cercos con detectores de movimiento o sensores de movimiento o de rotura, uh-huh. que permiten generar alarmas. Y estuvimos también hablando del tema de films antivandalismo, que son para poder colocar del lado del interior de los cristales en los ventanales y que del lado del exterior no quita para nada, digamos, la apariencia como que la ventana está completamente uh-huh. limpia. Hoy, para poder completar más el tema, uh-huh. vamos a estar mirando una serie de videos donde la gente va a poder ver de qué forma estos films especialmente diseñados soportan y son eficaces ante golpes de barretas, intentos de tratar de romperlo para poder ingresar adentro de la propiedad. Uh-huh. Y también vamos a estar hablando de las soluciones de seguridad informática que tenemos que tener en cuenta para nuestra protección a nivel de la PC o los equipos que tengamos en nuestras casas, a nivel residencial, y también lo que tendríamos que estar haciendo a nivel trabajos, a nivel oficinas, para empezar, digamos, un poco el concepto de que se llama security awareness uh-huh. o concientización en el tema de seguridad. Excelente. Bueno, ¿qué te parece si hago una breve mención a que próximamente, probablemente en estos días, cuando estemos saliendo, los uh-huh. amigos saben que estamos grabando el programa y probablemente coincida aproximadamente, estamos lanzando una serie de módulos de un curso de seguridad informática unido con la Universidad CAES, bárbaro, porque yo lo iba a decir así, una remención, uh-huh. en el cual vamos a generar una certificación en dirección de seguridad de la información. Sí, brevemente, es. ¿Un objetivo? Bueno, lo fundamental en este caso es empezar a preparar profesionales para que puedan encarar las funciones de no solamente tener a su cargo las funciones de seguridad, sino también los que tengan que tener a su cargo las funciones de gerenciar esa seguridad, de cómo gestionarla y de cómo administrarla y controlarla. Buenísimo. Creo que va a ser un curso largo, distintos módulos. Sí. Los interesados podrán ver qué módulo en particular le interesa. Y bueno, habrá una dirección que sobreimprimiremos en pantalla, que es roisen@ks.edu.ar. Esto se dictará en la Universidad del CAES, esto es en Junín 516, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que aquellos que puedan asistir van a ser muy bienvenidos. La ventaja de este tipo de cursos es que está orientado no solamente a gente que esté graduada en carreras informáticas, sino también a gente que esté próxima a graduarse, que todavía no haya terminado su carrera de grado y que pueda empezar ya a formarse y a meterse en todos estos temas. Exactamente. Por ser una certificación, no es necesario tener un título de grado previo ni tampoco uno de posgrado. Tampoco uh-huh. es un posgrado, vale claro. Decirlo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a unos auspicios y luego bueno, arrancamos con el programa? Perfecto. Seguimos. Templarios de la seguridad. Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad.
Profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos, de personas y de organizaciones. Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas. templariosdelaseguridad@gmail.com. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones: Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento; Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS, de Fundesco; Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria; CXO Community. Bien, amigos, ¿cómo les va? Nuevamente, el primer bloque de Templarios va a tener una temática que tiene que ver con la seguridad en los countries, con seguridad en las áreas de veraneo. Es un tema interesante. Voy a escucharte atentamente, porque esto está a la orden del día. Sí, justamente ya desde el programa pasado empezamos a desarrollar este tema, donde muchas de las preocupaciones de la gente está en cómo proteger donde está viviendo, cómo anticiparse cuando hay algún intento de intrusión y no realmente darse cuenta cuando la persona, el delincuente, ya está adentro. Y respecto de lo que son zonas donde gran parte del año están con poco movimiento de gente, que es generalmente lo que sucede en las zonas de veraneos, de localidades en la costa donde el movimiento dentro de las ciudades decrece muchísimo, y que hay lugares que pasan a estar, digamos, librados a su suerte. Entonces, las posibilidades de tener cámaras de videovigilancia para, desde Buenos Aires o desde cualquier lugar que sea, poder estar controlando y mirando qué es lo que está pasando en la casa, inclusive cámaras desde adentro para poder, hasta poder llegar a detectar problemas de, digamos, de infraestructura, si hay pérdidas de caños, poder detectarlo además con las propias cámaras y sensores, ¿no? Todo ese tipo de cosas hoy la tecnología lo soporta y facilita ese tipo de manejo. Y también estuvimos hablando del tema de los films antivandalismo, que son películas que se colocan del lado interior de los ventanales. Antes se colocaban solamente pegados en el cristal, ahora se están colocando pegados en el cristal y además pegados sobre los marcos, lo que permite que si alguien desde el exterior trata de romper el cristal, no va a poder terminar de desprenderlo porque el film queda agarrado como si fuera una película, digamos, con movimiento, que no permite entrar a la persona adentro. Si yo ese ventanal lo tengo con algún sensor de rotura, yo puedo activar el sensor por el primero de los golpes, por el cimbronazo que produce, pero la ventana sigue ahí, sigue en pie. ¿Vamos a parar a ver ahora? Vamos a ver ahora unos videos que muestran cómo se comporta este tipo de films cuando son sometidos a estos golpes de barreta, ¿no? Yo creo que de todas maneras va a ser algo interesante. Uy, veamos. Acá es un caso, una persona que está tratando de vulnerar una entrada con ventana, y estos films lo que le permiten es que le sea difícil poder ingresar fácilmente a través de esa rotura. Piensen que ya con el primer golpe de masa o de barreta, ya un sensor se tiene que haber activado y por lo tanto puede haber empezado a tomarse alguna acción preventiva. Lo importante es no facilitar el acceso, no facilitar el ingreso. De todas formas, los ventanales vidriados, en particular en áreas de veraneo y de country, no son aconsejables a esta altura del partido de acuerdo a las experiencias recientes. No, inclusive se han visto. Bueno, acá por ejemplo en la imagen muestra el tema de los films y además las barras de seguridad con el mismo tipo de material. Lo que hacen que por más que termine rompiendo en algún momento, obviamente si está todo el día, en algún momento lo va a poder hacer, pero se va a encontrar con unas barras de un material muy grueso y resistente que le van a impedir que pueda entrar. Y ese material es transparente. Claro, es decir, que puede proteger entonces no solamente el vidrio y la juntura del vidrio con el marco de la ventana, sino traspasa el marco de la ventana y con lo cual da una mayor adherencia. Y eso está bueno, realmente. Acá vamos a ver ahora otra película. Todos estos videos son gentileza de la empresa GAL ST, que son importadores de este tipo de films. Y acá lo que estamos viendo es en el caso de un atentado que tratan de tirar una bomba molotov.
y ver el comportamiento que tiene la película, que obviamente produce el rechazo de la bomba Molotov y no termina ingresando y por lo tanto impidiendo que se pueda prender fuego adentro del interior, ¿no? Son realmente imágenes muy, sí, son muy impactantes, claras, ¿no? Sí. Y claras, ¿no? Digamos, habría que verse uno metido en ese... Y otra de las imágenes que vamos a ver, que todavía es más, digamos, más clara, porque también demuestra, acá es el efecto de una explosión, que cuando explota, el film, digamos, tiene el movimiento hacia adentro, como si fuera un globo, pero vuelve otra vez a la normalidad, volviendo a cerrar la abertura, y por lo tanto se ven los vidrios que salen despedidos hacia afuera, cosa que en una explosión normal todos los vidrios van para dentro de la casa. Entonces, además permite de que ese tenga algún nivel de protección. Este está bueno, contra bombas. Nunca se me había ocurrido, nunca estuve del lado de adentro de una casa de frente a una bomba. Porque sí. Hay una implosión, entonces. Claro, cuando vos tenés una explosión afuera, el ventanal sufre, digamos, la onda expansiva y todos los cristales se fracturan y van para dentro de la casa. Ahora entiendo. En este caso, creí que la explosión era dentro. No, en este caso la imagen que vemos es una explosión en el exterior, se ve la onda expansiva como transita y después la reacción de los ventanales, que los films quedan firmes y lo que expulsan hacia afuera son los vidrios rotos. La ventaja que tienen estos films es que desde el punto de vista estético no producen lo que generalmente la gente que vive en barrios privados, en countries, en casas de, digamos, que quieren mantener una estética, no tengan esas rejas que parecen como que fueran una cárcel. Entonces tienen el mismo nivel de protección, pero desde afuera parece que no tuviera absolutamente nada. Bien, creo que acá estamos tocando a término esta parte, ¿o tenés algo más para agregar respecto a este tema? No, lo importante es que todos estos films hay de distintas marcas. Hay films de origen israelí, films de origen alemán, son principalmente los dos de más utilización en el mercado. Y nuevamente, bueno, agradecer a la empresa GAL ST, la dirección es www.galst.com.ar, que son los que nos han provisto estos videos en base a las pruebas de laboratorio que ellos han realizado, ¿no? Por material. Bueno, antes de ir al corte y para luego pasar a los temas de seguridad en casa y oficina, ¿qué te parece si reiteramos este tema que a nosotros nos resulta sumamente importante? La factibilidad de que algunos de ustedes, que puedan ser televidentes de nuestro programa, pueden acceder a estos cursos que va a dirigir Roberto Langdon, con un conjunto bastante amplio de especialistas, cuyo nombre lo tengo aquí, los puedo leer, los licenciados Cristian Borghello, el ingeniero Oscar Schmitz, el ingeniero Nicolás Orlandini, la doctora Agustina Marchielli, Juan Baby y, por supuesto, Roberto Langdon. Bueno, creo que este es una buena idea, y le digo, esto va a ser dictado en la Universidad del CAES. Ustedes saben, la Universidad del CAES es una prestigiosa universidad local, y tienen sobre impreso sobre el visor cómo pueden o llegar a comunicarse para averiguar días, horas y aranceles que se cobran por este certificación en Dirección de Seguridad de la Información. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones: Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento; Instituto de Investigaciones en Seguridad, en TICS, de Fundesco; Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria; CXO Community. Bueno, continuamos en la parte ya casi final, o en el segundo ciclo, para llamarlo de alguna manera, de nuestro programa Templarios. Segundo bloque. Vamos al segundo bloque. Claro, todavía no estamos acostumbrados a que estos son bloques. Estamos demasiado acostumbrados a la radio, ¿no te parece? Sí, sí. Saben que nos pueden escuchar
por la radio IP de Aldea Global, www.aldeaglobal.net.ar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en la aplicación radio. Hablemos de seguridad en la casa y en la oficina. Sí, y ya empezamos a hablar del tema de cuáles son los riesgos que hoy existen. Internet es un maravilloso invento que nos permite tener acceso a cúmulos importantes de información, pero también es como una ventana. Al mismo tiempo que nos permite ver hacia afuera, eso no impide que desde afuera puedan intentar ver hacia adentro, hacia donde estamos nosotros. Y eso pasa en las PCs que tenemos en casa, en uso residencial o uso particular, como también pasa en las empresas, en todo lo que significa servidores orientados a proteger información propia de la compañía y que tienen que tener niveles de protección. Muchas veces la gente dice, pero yo en la PC de mi casa, ¿cuál es el riesgo si no manejo tantas cosas? Sin embargo, hoy uno de los principales objetivos de los robos hechos por los delincuentes informáticos es el fraude económico y el robo de identidad. Y cuando hablamos de robo de identidad, estamos hablando que eso afecta a la totalidad de la gente, no solamente los empleados en función laboral en las empresas, ¿no? Uh-huh. Y tener protecciones dan la tranquilidad de que yo puedo estar utilizando la tecnología y sin estar exponiéndome a que me puedan robar información. También a veces surge la pregunta, ¿pero qué tipo de información pueden robar en la PC que yo tengo en casa? Y fundamentalmente los problemas que pueden surgir es si yo tengo acceso a mis sitios de home banking, o donde yo me estoy ingresando con usuario, autenticando con claves, etcétera, y toda esa información es de alguna manera capturada y robada desde dentro de mi equipo, la persona que usa esas credenciales está haciendo robo de mi identidad y va a estar entrando a hacer cosas como si fuera yo mismo. Sí. Obviamente, la diferencia es que esa persona va a entrar y va a transferir todos los fondos que encuentre en las cuentas hacia otras cuentas triangulando operaciones financieras, uh-huh, para hacer que sea lo más difícil posible poder ubicar realmente la persona que finalmente se queda con el dinero, ¿no? Uh-huh. Si vamos a mostrar el cuadro donde tenemos cuáles son las áreas de acción en lo que es seguridad informática, una columna vertebral, que es la que tenemos que tener siempre presente. Mucha gente dice, no, yo solamente tengo antivirus, algunos ni siquiera tienen antivirus, y dicen, no importa, cualquier cosa, vuelvo a reinstalar el equipo. Uh-huh. La recomendación es que, como lo muestra en la columna vertebral, tienen que disponer de un firewall personal, que es lo que va a impedir que desde afuera puedan ingresar al equipo, si yo lo tengo de alguna manera definido de que nadie desde afuera puede entrar, y también un sistema de prevención de intrusos. Que este sistema de prevención de intrusos es un analizador de comportamiento de aplicaciones para que si cuando yo quiero hacer algún tipo de ataque a nivel aplicación, esa función me lo va a identificar, me lo va a detectar, va a verificar que obedece a algún patrón ya definido, uh-huh, y lo va a bloquear en el momento. Es decir, no va a dejar que prospere la ejecución. Y adicionalmente a esta columna que tenemos de firewall personal y de sistema de prevención de intrusos, tenemos que estar complementándolo obviamente con la solución de antivirus, con funciones de anti-spyware. Es decir, una cosa son los ataques por virus, bloqueados prácticamente por casi todos los antivirus, pero los programas espías están teniendo permanentemente una mutación, un dinamismo mucho mayor que los virus. Y programas espías son, por ejemplo, los que se me instalan en el equipo en modo oculto cuando yo estoy accediendo a un sitio web que estoy queriendo ver o bajar música o bajar películas o lo que sea. Y ese programa que se me instaló, por ejemplo, puede estar buscando cuál es mi archivo donde se guardan las claves en Windows y esa información enviarla hacia afuera, o buscar dónde tengo los datos de donde yo estuve accediendo a mi sitio web y con qué usuario y con qué clave estuve accediendo, y por lo tanto poder también hacer robo de identidad. Seguido de eso, la otra parte que tenemos que tener, sobre todo en el hogar, y más cuando tenemos menores, adolescentes, menores de edad que están utilizando los equipos que están en casa, es el tema de filtros de contenido. Uh-huh. Los filtros de contenido lo que me permite es que yo como padre o como adulto responsable de los menores que están viviendo en mi casa o que están usando el equipo en mi casa, yo le pueda definir cuáles son las categorías de sitios a los cuales yo no quiero que ellos tengan acceso. ¿Por qué? Porque considero que los contenidos de esos sitios son inapropiados para la edad y la formación de ese chico en ese momento.
también los comentarios que dicen, bueno, pero yo voy a la casa de fulanito y resulta que tengo acceso y puedo entrar a navegar y ver cualquier cosa. Sepa la audiencia que hoy está en vigencia, no hoy, estamos desde junio del año 2008, está en vigencia una ley que está identificada como Ley de Delitos Informáticos y lo que penaliza es la facilitación del acceso a material de pornografía y de pornografía infantil a menores de edad, con penas de multas y penas de prisión. Y eso es para todo el mundo, no solamente para el sector empresario, sino que también abarca a los usuarios residenciales. Uh-huh. Esto significa que si yo, por ejemplo, mando a mi hijo a la casa de un amigo y en la casa del amigo puede acceder libremente a cualquier cosa, cuando viene y me lo comenta, yo estoy en derecho de poder hacer una denuncia penal contra el padre de ese chico porque está facilitando el acceso a ese tipo de contenidos. No. Cosa que antes, obviamente, no estaba contemplada. ¿Eso en qué, base a qué legislación? La ley 26.388. Bien. Publicada, promulgada en junio del 2008. Para la República Argentina, obviamente. Sí, es para la República Argentina. Por lo general ya empiezan a haber varios países que tienen legislación que empieza a penalizar todo lo que es el tema del delito de pornografía infantil, el delito de pedofilia, uh-huh. Y son donde más fuerte están empezando a, digamos, a tallar porque eran delitos que no estaban tipificados en los códigos penales de los países y ahora sí empiezan a tener categoría de delito y por lo tanto son punibles. Otra de las soluciones que también tenemos que considerar en las soluciones para la protección de datos en el hogar es también el tema de backups, es decir, lo que se llaman copias de respaldo o de resguardo de la información que yo tengo, porque si por algún motivo tengo algún tipo de infección que me corrompe todo el contenido, como también si yo tengo alguna rotura del disco y por lo tanto tengo que buscar de dónde tengo la última copia para poder recuperar todo, tengo que tener una copia de respaldo. Bueno, está muy bien. Este tema todavía te queda algo para más, seguramente. Sí, para muchísimas cosas. Tenemos más. Un montón. Vamos a estar invitando representantes de las empresas de tecnología. Yo, para que como aparentemente las noticias que nos suministra Nadia Molina parece que son sumamente importantes y creo que nos va... ¿Qué te parece si dejamos eso para el cierre? Así sí. Queda como actividad final la circunstancia de que las noticias sean el cierre por lo menos de este programa. ¿Te parece? ¿Cómo no? Y nos despedimos acá nosotros. Tenemos, después de las noticias, tenemos todavía unos minutitos más, me parece. Bueno. B, U, L, N, E, R, A, B, I, L, I, T, A, B. Vulnerabilidad. Falla común de un programa informático que suele ser descubierta por los crackers para poder ingresar a un sistema con las peores intenciones. Vulnerabilidad. Amigos, bienvenidos a la séptima entrega de Threat Post en español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática. Lanzan premio a los mejores trabajos de investigación en seguridad antivirus. ESET Latinoamérica informó que a partir del 9 de febrero hasta el 9 de mayo de este año se encuentra abierta la inscripción a un concurso para premiar y distinguir a la labor de estudiantes universitarios y terciarios de carreras de tecnología informática afines. Bajo el nombre El Premio ESET 2010 se busca reconocer la labor académica de estudiantes de toda la región. Para poder participar, los interesados deberán presentar un trabajo de investigación enfocado en algunas de las diversas temáticas de la seguridad anti-malware. Google Buzz, un nuevo mundo para ser asegurado. Las redes sociales son un gran atractivo para todos los ciberdelincuentes. Solo basta analizar toda la valiosa información que puede ser encontrada ahí. Y no debe extrañarnos que el lanzamiento de Buzz comience a generar nuevas estrategias para obtener esta mina de oro, por lo que es importante aplicar las reglas básicas de seguridad antes de comenzar a publicar enlaces en esta nueva plataforma social. Se avecinan ataques a Windows y PowerPoint. Algunos de los errores reparados por Microsoft en su más reciente actualización de parches serán explotados por hackers casi inmediatamente, predicen los expertos de seguridad. La enorme actualización, que incluye 13 boletines y repara 26 vulnerabilidades, otorga todo lo necesario para que los atacantes puedan comprometer y secuestrar equipos. Microsoft lo confirmó al mencionar que 12 de las 26 vulnerabilidades, 46% del total, fueron clasificadas como nivel 1 dentro de la escala de explotación de la compañía, por lo que se espera que aparezcan códigos de ataque en los próximos 30 días.
Flash Player no cuenta con un parche desde hace 16 meses debido a un error interno. Adobe reconoció que un error interno es el culpable de que una peligrosa falla que afecta a Flash Player continúe abierta desde hace más de 16 meses, después de que fue reportada por primera vez por un investigador de seguridad externo. Se me escapó por las grietas, dijo Emma Huang, gerente de producto para Flash Player. El mea culpa de Adobe surgió después del lanzamiento público de una prueba de concepto que demuestra cómo el complemento Flash Player para los navegadores provoca caídas del sistema. En 2009 se registraron en promedio 135 mil millones de correos no deseados por día. El informe de amenazas correspondiente al último trimestre del 2009 elaborado por McAfee presentó información bastante interesante acerca de cómo el correo no deseado se comportó en 2009 y el desarrollo del hacktivismo político en países como Polonia, Letonia, Dinamarca y Suiza. Los generadores de spam aprovecharon las noticias de última hora, tragedias y acontecimientos mundiales, sobresaliendo la caída del avión de Air France y la muerte de Michael Jackson. Agencias europeas resaltan los peligros de las redes sociales. La Red Europea y la Agencia de Seguridad de Información, ENISA, publicaron un nuevo informe sobre los peligros de usar sitios de redes sociales, específicamente en la telefonía móvil. ENISA señaló una serie de riesgos y amenazas asociados con el uso de los sitios y recomienda a las personas y organizaciones seguir 17 reglas de oro. Este informe proporciona la práctica y el asesoramiento sobre cómo permanecer seguro en línea, en cualquier lugar y en cualquier momento, cuando usan redes sociales móviles. El informe, escrito por el Dr. Udo Helmbrecht, director ejecutivo de ENISA, puede encontrarlo en nuestro sitio ThreatPost en español. Spyware en BlackBerry puede interceptar textos, correo y localizar la posición del usuario. Un investigador de seguridad demostró un programa espía en la conferencia ShmooCon que es capaz de interceptar y registrar los mensajes de texto, correos electrónicos, tráfico de Internet y otros datos enviados desde y hacia los dispositivos BlackBerry. Tyler Shields, investigador de seguridad senior de Veracode, presentó una demostración de un programa llamado TXS-BBSPI que no usa explotaciones o vulnerabilidad para realizar su trabajo. Es simplemente una aplicación legítima escrita para BlackBerry. La aplicación tiene la capacidad de acceder y volcar los contenidos del dispositivo, los mensajes de correo electrónico, los registros del teléfono, la ubicación actual y las grabaciones realizadas por el micrófono de BlackBerry. A nombre de todo el equipo que hace posible ThreatPost en español, reciba un saludo. Nosotros seguiremos informándole semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática. Nos escuchamos la próxima. Mientras tanto, no confíe ni en su propia sombra. Muy bien, amigos, entonces Roberto tenía razón. Nos quedan estos breves minutos para que hagas tus conclusiones y nos cuentes de qué vamos a hablar nuestro próximo encuentro. Sí, bueno, estuvimos viendo las soluciones que corresponden a la protección de propiedades en términos de cómo proteger las ventanas, cómo proteger las puertas, cómo proteger los cercos perimetrales. Y no nos alcanzó el tiempo hoy para empezar a ver el tema que vamos a estar viendo el programa siguiente, que es todo lo relacionado con seguridad informática. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para proteger las PCs en nuestras casas, para proteger el acceso de nuestros hijos o nuestros menores que vivan con nosotros en sus navegaciones en Internet, para que justamente no sean carne de cañón de los delincuentes que hoy están cada vez más generando más estragos? Muy bien. ¿Qué te parece si recordamos entonces nuevamente de el programa que la Universidad CAES está desarrollando con Fundesco a partir del 7 de mayo en Avenida de Mayo, en la sede de Avenida de Mayo de la Universidad CAES, y donde hablaremos sobre certificación en dirección de seguridad de seguridad informática. Información. Bueno, creo que esto es todo. Tus dos minutos han sido cumplidos. Estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Un gusto haber estado con ustedes y espero que lo hayan pasado lindo con nosotros. Nos vemos el próximo programa. Templarios de la seguridad.